estamos contentos, ahora estamos apostando a la participación de los compañeros. Y bien, nada más que, convocando, llamando a que vengan a votar, y que bueno, esta es una forma, después de la asamblea, es otra forma de profundizar la democracia en el ámbito de nuestro sindicato. ¿La gente se está acercando a participar de estas instancias? Hemos recién comenzado y lo que vamos a hacer un poco, como quien dice, militar, seguir comunicando, recordando que está la elección, es hoy y mañana, así para tener más posibilidades de participación, y es de 9 a 16. Entonces tenemos un gran marco horario para que puedan venir también aquellos que tienen y aquellos que tienen indicación simple. ¿Luego en qué otros espacios de la universidad continuarán estas elecciones? Bueno, en principio pensamos en el área central, seguir, y probablemente ingeniería. Digamos, en la medida que los activos empiezan a participar, porque el componente primero de la elección de los delegados, la confección de la lista, trabajamos con un concepto de asamblea. Entonces proponemos en una asamblea quienes pueden ser los candidatos y ahí confeccionamos la lista. De esa manera, todos los delegados salen más empoderados y por supuesto mucho más motivados para trabajar y demás. Y la importancia de tener representantes, delegados de cada una de las áreas que componen la institución. Sí, porque es impresionante la cantidad de problemas que hay, diferentes tipos de inconvenientes y que a veces desconocimiento del convenio colectivo de trabajo, derechos que ya están adquiridos en paritarias y hay que implementar su aplicación en alguna situación en particular. Así que de esa manera tener los y las delegadas permiten tener un termómetro de todo lo que le sucede al común de los docentes y que la comisión directiva no lo podría visualizar. Por último, profesor, la semana pasada estuvieron realizando una actividad frente al comedor universitario de visibilización de la situación de los docentes universitarios. ¿Qué balance realizan de eso? ¿Cómo continúan las actividades? Bueno, nosotros estamos un poco enfrentando la situación de desmovilización y también el proceso post-pandemia. Entonces apostamos a generar una radio abierta, el balance fue positivo, podemos ir difundiendo todo nuestro deterioro salarial. Incluso invitamos a los estudiantes para que planteen el tema del transporte, que es un tema que también nos preocupa. Y digamos, como quien dice, el puntapié inicial o de un plan de lucha que se viene construyendo con otras seccionales de base en el contexto de la Argentina.